Llegó el gran día. Este día es en el que conoceremos a la mejor selección de esta Copa Mundial de la FIFA. ¿Quién se coronará como campeón del mundo? En instantes seremos testigos de un momento histórico. Parece ayer nomás cuando arrancamos el camino que entonces parecía largo hasta llegar ahora, al día que consagrará al campeón de esta Copa Internacional. Pues hemos llegado al día marcado para definir al campeón. Es un placer llevárselos a todos ustedes junto a Mario Kempes y Fernando Palomo. Un día grande para el fútbol. Hoy será un espectáculo, Mario Alberto. Bueno, Fernando, acá estamos al frente y hoy otra vez de una gran final en esta Copa Internacional. Está claro que los nervios están a flor de piel, pero estas chicas han demostrado que pueden dar un gran espectáculo y eso es lo que esperamos. El equipo español con 11 jugadoras que quieren terminar el partido con la victoria en la bolsa. Hoy han optado por un 4-3-3 con los extremos bastante abiertos. Intentarán meter muchos balones al área, seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. Veamos la formación titular. Por lo que veo es un 4-3-3, ¿no? Nada del otro mundo. ¿Habrá goles? Porque eso es lo que busca. Arranca la final del Mundial. Nerya Mondesi. Ahí pasa la pelota. Ya no tiene la pelota. Este pase tiene potencial. La tribuna que pide un remate. Esa pelota es para la arquera. La va a dejar ahí cerca. Intercepta y recupera la posesión. ¡Qué bien! Les queda la mocha. Sigue el peligro. Prepara la garganta. Oportuno movimiento. Logras quedarse con la pelota. Lo hacen corto. Andrés. Atento, que ahí tiene chance. Se viene. Y se abrió el marcador en esta final de la Copa Mundial. Y al final se dio, ¿eh? Muy bueno el trabajo en conjunto. Y el gol prácticamente abajo del arco. Y
Y es que seguimos con el partido 1-0. Alexia. Carmona la lleva. Jenny Hermoso. Ahí está, la buscaron y la recuperaron. Esta puede ser buena, transporta bien el balón. Esta parece buena, ojo. Salve esa pelota, pero sigue el peligro. Hasta ahí se dio lo que se daba. Dumornay. Promete el avance de este equipo ahora. Llevaba peligro esa jugada, pero queda en el recuerdo nada más. Filtró una buena pelota. ¡Está! ¡Una locura! ¡Lo acaban de empatar! Es increíble, Fernando, lo que estamos viendo. Una final muy pareja. Estamos viendo un gran partido. Y esto todavía no ha terminado. Vamos a disfrutar, señores, de este balón metido así en profundidad que dejó muy mal parada la defensa. Ahora te digo que fue un gol maravilloso, ¿eh? Eligió toda la potencia que podía darle a esa pelota, le pegó muy bien y la mandó a guardar. Y la pizarra por ahora 1-1. Tiro libre para España. Sigue sin parar, gana terreno. Y la defensa neutraliza. Bien pasado este balón, acá hay peligro. Y acá está para darle la ventaja. Esto podría haberle dado la ventaja, increíble. Qué cerca pasó Fernando esa pelota. Carmona. Jenny. Ahí va Sornosa. Ahí está el tiro. Una pelota que empieza besando el palo, Benito. Dumornay. Bueno, mira cómo regala la pelotita. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Ketna Louis. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Un centro peligroso, bien rechazado. Claudia Sornosa. Lo quieren ganar, están buscando el pase perfecto. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. Por ahí no la puede perder, ahí no la puede perder. Ahí estaba el segundo gol. Fue una cagada impresionante para que esa pelota no entrara. Tsunami de oportunidades en el área. Se han ido volando 45 minutos con el silbato final. Descanso.
se mueve la pelota nuevamente. 45 minutos están separando estos equipos de la gloria. Pase filtrado, ¿quién recibe? Fuerte rechazo de la jugadora. Aitana Bonmatí. Ahí va Sornosa. El partido que sigue empatado, pero siguen construyendo bien el juego. Defiende bien para recuperarla. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Ahí están buscando aprovechar la ocasión. Esto parecía bueno, pero perdieron la pelota. Atenea del Castillo. Jenny. Esa pelota va cargada de mucho gol. Atentos. La ataque y la bocha se va lejos. La verdad, Fernando, que la labor que está haciendo esta portera es inmejorable, ¿eh? Si no, el equipo ya estaría perdido. Jenny. No la pueden detener esta chica. Acá puede venir y se pone arriba. Brillante para Don. Ahí se viene el cobro del tiro de esquina con el que se pueden poner arriba. Ahora el cambio será en la selección de España. Pelota que va al área con ganas. Sigue el peligro después del rebarón ese. Se ve el zapatazo. De buena defensa, aplausos. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Mantiene la pelota y se acerca. Qué bien la hizo esta jugadora. En 20 minutos se termina todo. Y la grada que reclama que le pegue. Se lo estaba pidiendo la afición, pero estuvo muy lejos su disparo. Tiene que aprovechar mejor los espacios y pegarle mejor. Y está todo preparado para que se realice el cambio. Posición adelantada. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Ahí lleva la chimbomba y se va al ataque. Vaya espectáculo de toque que está dando este equipo. Buen balón del segundo palo. ¡Gol! ¡Puede ser el gol que le dé la copa! Ha llegado un gol que bien puede valer una copa, pero cuidado, ¿eh? El partido continúa. Por favor, señor director, ¿podría pasar otra vez este centro que terminó en gol? La verdad que la definición fue tan simple que te deja hasta asombrado con la facilidad que cabeceó. Y este gol le está dando seguramente más drama a este partido. Cara el vuelo y ve el peligro. Ahí está, alejando el peligro. Un gol es la diferencia y 300 segundos desde ahora hasta el final del partido.
Llegó la bocha al área y la rechazan. Ha logrado recuperarla. Supera bien la marca. ¡Qué bien ahí en el arco! El tiempo va pasando, pero las ganas de seguir peleando no se van. Tiro de esquina al centro del área. Y ahí se viene el rechazo. Pase profundo. Con esta tapada, Mario, las está teniendo todavía en el partido. Sí, señor. Yo creo que ha estado espectacular porque si no, se terminaba todo. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Mirá qué bien despejaron el córner. ¡Ahí está! ¡Se terminó el partido! ¡Ya tenemos a las nuevas campeonas del mundo! Y llegó el momento más deseado, Fernando. ¡Qué emoción deben sentir esta chica, eh! Porque la verdad que lucharon para estar acá. ¡Emoción de sobra! ¡Abrazos, sonrisas! ¡Lo tienen más que merecido! Sin duda, Fernando, eh. Mirá que jugaron bien y lucharon hasta el final. Te digo una cosa, las finales mundialistas así se juegan. Y ahora, claro, toca celebrar. Y llega el momento más importante de todo, Marito. Es el momento de recibir la copa, de poner manos encima ese galardón por el que tanto han luchado. Fernando, este es el mejor momento de un futbolista, ¿eh? Y te lo digo por experiencia. No es que te cambie la vida, pero sentirte campeón de la Copa Mundial es algo inigualable. Y esta chica lo lograron. Y bien merecido lo tiene. Jugaron con garra, le pusieron ganas, emoción. Y con el corazón, ¿eh? Se llevan el trofeo a casa y jamás lo van a poder olvidar. Felicitaciones, campeonas del mundo. Este pase tiene potencial.
you